¡Hey! ¿Qué tal, duelistas del Santuario Perdido? Bienvenidos a un nuevo video informativo. En esta ocasión les traigo nuevas noticias de esta baraja estructurada, ya que el día de ayer Konami acaba de revelar dos nuevas cartas para esta baraja estructurada. De igual manera, nos acaban de revelar la lista completa de la baraja estructurada. Lo único que no han revelado es que si este deck va a llegar para TCG o solo para OCG. Dado el caso que no revelen que también viene para TCG, entonces todas estas nuevas cartas van a salir en algún set especial, alguna caja o alguna mega team. Así que por favor, Konami, escucha nuestras plegarias. Pero bien, sin más relleno, ¿qué dicen si empezamos? Mi nombre es Shaoran y estás viendo Yugi, mi mundo friki. Bien, empecemos con la carta mágica. Esta es una magia normal y solo puedes activar una carta con el nombre de esta carta una vez por turno. Su efecto es el siguiente: pagas 1000 puntos de vida y luego seleccionas un monstruo tipo hada en tu cementerio y lo añades a tu mano. Luego, si el santuario del cielo está en el campo o en el cementerio, tú puedes añadir una de tus cartas removidas que en su texto digan el santuario del cielo a tu mano. Y al pagar 1000 puntos es costo, es decir, que si solo tienes 500 puntos de vida no puedes activar esta carta mágica. De ahí en más, esta carta está increíble, ya que va a estar recuperando recursos de tu cementerio o removidos. De igual manera, esta carta no te limita a solo recuperar monstruos agentes o monstruos imperión, sino que también en general todos los monstruos tipo hada que estén en tu cementerio. Y ya sabes, si el santuario del cielo está activado y tú tienes una carta removida que en su texto diga el santuario del cielo, vas a estar añadiéndolo. Como lo dije, esta carta no restringe solo a los monstruos agente o a los monstruos imperión. Cualquier carta que en su texto diga el santuario del cielo podrá ser recuperada a tu mano. Y eso sí que me gustó. ¿Pero qué opinas de esta magia? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y finalmente, la carta trampa. Esta es una carta trampa continua y solo puedes activar una carta con el nombre de esta carta una vez por turno. Y solo puedes usar el tercer efecto con el nombre de esta carta una vez por turno. Y bien, tiene tres efectos. Su primer efecto es que cuando esta carta se resuelve, tú puedes colocar el santuario del cielo o una magia o trampa que en su texto diga el santuario del cielo directamente desde tu deck a tu campo. Su segundo efecto es que el nombre de esta carta se convierte en el santuario del cielo mientras esté boca arriba o en el cementerio. Y su tercer y último efecto es que tú puedes remover un monstruo hada en tu cementerio y luego seleccionar un monstruo efecto que tu oponente controle y le niega sus efectos hasta el final de este turno. Y wow, qué increíble carta es esta nueva carta trampa de los agentes, ya que literalmente con esta carta trampa tienes dos interrupciones. Y tú me vas a decir, espera Shaoran, explícame un poco mejor. Bien, vamos a empezar con la primera interrupción, ya que con esta carta trampa vas a negar los efectos de los monstruos de tu oponente. Es decir, es una Veiler continua. Pero aparte de eso, esta carta trampa te permite setear una magia o trampa que en su texto diga el santuario del cielo directamente desde tu deck a tu campo. Eso quiere decir que tú puedes setear directamente la carta trampa Castigo Divino al campo. Si no sabes lo que hace esta carta trampa, te explico. Cuando una carta mágica, trampa o el efecto de un monstruo es activado, mientras el santuario del cielo esté en el campo, tú puedes negar la activación y destruir esa carta. Esta carta trampa es una carta counter y para activarla necesitas que el santuario del cielo esté en el campo. Y esta nueva carta trampa se cree el santuario del cielo en el campo. Por lo tanto, vas a buscar directamente esta carta trampa. Y como si eso no bastara, también vas a negar los efectos de los monstruos de tu oponente, una vez por turno, claro está. Así que esta carta trampa se va a volver un dolor de cabeza para tu oponente, ya que literalmente vas a tener que lidiar con dos interrupciones. Así que wow, esta nueva carta sin duda es una de las mejores cartas para esta baraja estructurada y seguramente tú no me vas a dejar mentir. ¿Pero qué opinas tú? ¿Te gustó esta nueva carta trampa o no? Yo sinceramente sí que estoy fascinado con esta nueva carta y espero que Konami confirme esta baraja estructurada para TCG. Y bien, finalmente se reveló todas las cartas que van a salir en esta baraja estructurada. Si tú quieres ver la lista completa de las cartas que van a venir, te voy a dejar el link en la descripción de este video.
Y bien amigos, hasta aquí este video. Espero realmente que te haya gustado y si fue así, déjame tu like y tu comentario. De igual manera, hazme saber tu opinión sobre estas nuevas cartas, sobre todo sobre esta nueva carta trampa, que en lo personal me encantó. Como sabrán, estamos en un formato muy avanzado, donde el oponente deja hasta 4 interrupciones. Por lo tanto, esta carta trampa va a nivelar el deck de los agentes. Pero realmente espero que Konami pueda imprimir también este deck para TCG. Y bien amigos, conmigo será hasta otro video. ¡Sayonara! ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas?